Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y un servidor Edmundo Ledesma estamos más que complacidos de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Un saludo planetario, local, a todos los que nos sintonizan a esta hora. Siempre la gente nos dice en la calle del mundo, me gusta este programa, lo dinámico, los aportes que se hacen. De verdad, me siento muy contento de estar aquí contigo. Tú estás muy colorido hoy. Sí, porque estamos en Navidad y ayer tú dijiste que te gusta la Navidad, pero tú no lo estás demostrando. A mí me gusta hablar con hechos. Lo que en diciembre y en febrero, el Día del Amor, me gusta venir así. No me gusta mucho. Con colores psicodélicos. Sí, no me gusta mucho, pero en diciembre y el Día de la Amistad, me gusta hacerlo. Te voy a complacer, en estos días voy a venir con una camisita así, media rojita, así, tirándose. Y a ver lo que, a ver lo que te dicen los televidentes, si un mal día uno se ve bien, porque a mí me gusta mucho la camisa blanca de fondo, porque se ve más clásico, se ve más formal, pero un día, mal día, uno se pone así, un poco rojo. Bueno, pues nada, arranquen fa. Antes de empezar, te quiero decir que ha tenido mucha acogida la propuesta del presidente Luis Abinader con relación a esta reforma que él propone a la Constitución de la República, y de eso se trata lo que vamos a presentarle ahora. El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, dejó establecido este jueves que respalda todo el esfuerzo encaminado a fortalecer el imperio de la ley, como ha dicho Mundo Ledesma, incluyendo una reforma a la Constitución de la República, como sugirió el presidente Luis Rodolfo Abinader. Nuestro compañero Moisés González completa esta hermosa historia. Al explicar que no puede emitir opiniones sobre puntos específicos que podrían ser modificados en la Constitución de la República, el presidente del Tribunal Constitucional sostuvo que respalda todo esfuerzo que contribuya a fortalecer la institucionalidad del país. Todo esfuerzo que tenga por finalidad fortalecer el imperio y la supremacía de la Constitución debe ser visto con simpatía y con fervor patriótico. En ese sentido se expresó también el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños, quien además de elogiar las medidas anunciadas por el presidente de la República, citó algunos aspectos que deben ser modificados en la Carta Magna. ¿Qué capacidad técnica puede tener un presidente para evaluar lo que ha sido el desempeño de un juez de la Suprema Corte de Justicia o un senador? El jurista Olivo Rodríguez Huertas también se refirió a la propuesta de modificación constitucional hecha por el presidente Abinader, señalando que la reforma debe hacerse en un contexto amplio y participativo que permita corregir falencias. Esto requiere, obviamente, unos acuerdos. Siempre es perfectible la Constitución. Al opinar sobre el tema, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y el ministro administrativo de la Presidencia indicaron que aún no hay fecha para iniciar dicha reforma y que con la misma se fortalecerá la independencia del Ministerio Público. Él no quería dejar que eso dependiera de la voluntad de un próximo presidente, sino que se consignara un mecanismo en la Constitución que institucionalizara esa decisión de un procurador independiente. Fortalecer la democracia del país y fortalecer los procesos de transparencia y en contra de la impunidad que se ha vivido en la República Dominicana. Los funcionarios y profesionales del derecho abordaron el tema de la reforma constitucional mientras asistían a la puesta en circulación del libro Constitución, Justicia y Derecho del doctor Miguel Valera, obra que recoge las reflexiones jurídicas de dos décadas del experimentado magistrado, en un acto en el que participaron jueces, académicos, amigos y parientes del autor de la publicación. Gracias, Moisés, y definitivamente, Eddie, el plan anticorrupción presentado por el presidente ha encontrado el respaldo de la sociedad política, la sociedad económica y la sociedad civil. Veamos una historia que nos tiene precisamente del mismo tema, Edwin de la Cruz.
La vicedecana de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y exdirectora ejecutiva de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa Pérez, valoró como oportuno el plan presentado por el presidente Luis Abinader contra la corrupción y recuperar el patrimonio robado. Marca la agenda anticorrupción de este gobierno y tenemos que los ciudadanos, las academias y todo el interesado en que este país sea libre de corrupción y de impunidad, darle seguimiento para que el país sea valorado con las mejores calificaciones de que hay una política pública clara anticorrupción. Sosa Pérez dijo también que la iniciativa presentada por el presidente favorecerá la economía y como consecuencia también a los ciudadanos. ¿Qué significa para la economía? Bueno, asegurar las inversiones, porque vamos a tener grandes inversiones en un país donde se lucha contra la corrupción y no vamos a aceptar la impunidad. Y eso es muy importante. ¿Qué significa para la ciudadanía? Que el dinero que ha sustraído la corrupción va a llegar a donde tiene que llegar, a la salud, a la educación, a la seguridad ciudadana. Con una opinión más conservadora y crítica, el dirigente de izquierda Narciso Isa Conde consideró que el plan anunciado obedece a la presión que sobre el gobierno ejerce el pueblo que se cansó de la corrupción y la impunidad. Yo pienso que se necesita menos retórica, menos show mediático y más hecho, más cosas concretas. De todas maneras, este es un gobierno que está bajo la presión de un pueblo que dijo fin de la corrupción y fin de la impunidad. Y el hecho de que exista una Procuradora General de la República Independiente es el resultado del pueblo verde movilizado solamente. Manifestó que actualmente hay señales claras de una nueva corrupción por conflictos de intereses en la Comisión de Venta de los Activos del Estado. Y hay también señales claras de que te aparece una nueva corrupción, tendencias hacia ella. El presidente deja a un lado totalmente hechos como este. Lisandro Macarrulla es el presidente de la Comisión de Venta de las Acciones del Estado, de venta de los activos del Estado. Y es al mismo tiempo el representante de un grupo económico poderoso. Es decir, el privatizador, el Estado ha puesto a un privatizador al frente de esa comisión. Eso se llama conflicto de interés. El plan anticorrupción del gobierno fue anunciado en ocasión del Día Internacional contra la Corrupción, luego de producirse la sentencia que ordena las medidas de coerción a 11 imputados en el caso Antipulpo. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Gracias, Edwin de la Cruz. La Fundación Institucionalidad y Justicia, Finjus, respaldaron ayer el plan del Poder Ejecutivo contra la corrupción. El vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaño, consideró que se requiere de planes específicos, razonables a corto y mediano plazo, lo que implicará adecuación de normativas y corregir los vacíos legales que han generado una especie de zona gris y opaca. Haber hecho la propuesta en la dirección de crear un gabinete en donde confluyan todas las instituciones que deben de velar por la buena administración de los fondos públicos, haber anunciado una reforma en todo lo que tiene que ver con la Contraloría, la Cámara de Cuentas y fortalecer aún más la independencia funcional del Ministerio Público debe de ser aplaudida por toda la ciudadanía. El presidente de la República en su discurso también se comprometió a que va a fortalecer todo lo que tiene que ver las políticas y el gabinete social del gobierno, así como también está proponiendo mecanismos que puedan fortalecer en una eventual reforma a la Constitución al Congreso Nacional. Recuerda que a lo largo de los últimos años la sociedad venía advirtiendo el deterioro de los sistemas de control y fiscalización de los gastos de la administración pública y las gravísimas deficiencias en el sistema de justicia que han impedido un eficiente régimen de consecuencias, lo cual dio lugar a un sostenido rechazo por parte de una gran mayoría de la población dominicana. Fíjate, Eddie, en varias ocasiones, tanto en este programa como en otros,
que hemos compartido, te he dicho que hay un libro que leí que me gustó mucho que se llama ¿Por qué fracasan los países? Los nombres de los autores se me olvidan porque son ingleses. Y, bueno, no recuerdo. Pero es un libro interesantísimo que, así en síntesis, dice que no hay posibilidad de que un país que tenga instituciones débiles pueda desarrollarse económicamente, pueda progresar y pueda darle bienestar a su gente. Si tú tienes instituciones políticas fuertes, tienes una economía fuerte. Si tienes instituciones políticas débiles, asimismo se refleja en la economía. Por eso es sumamente importante que todos los sectores, como hemos visto, sigan respaldando moralmente al presidente de la República para, de alguna manera, obligar a que todos los sectores políticos, económicos, que tienen poder fáctico en la República Dominicana, se vean compelidos a seguir el mismo derrotero que ha determinado el presidente de la República, de hacer reformas institucionales, reformas constitucionales, reformas presupuestarias que permitan que haya un fortalecimiento económico y que haya un adecuado uso de los recursos del Estado. Por ejemplo, la sociedad tiene que presionar ante la resistencia que ya han presentado los legisladores para que se elimine el barrilito y el cofrecito. Porque todo el mundo sabe que esa es una aberración presupuestaria, una aberración institucional que sin embargo se mantiene. Eso de alguna manera es un acto de corrupción del cual estamos atacando. Por eso, yo reitero, al igual que ayer, que tenemos que caminar por dos vías importantes. La primera, que es la vía jurídica, una justicia fuerte que enfrente de verdad, como ahora mismo todo el mundo piensa que está pasando, la corrupción. Y la otra es la vía institucional, porque cuando esos dos problemas se resuelvan, que no haya ni corrupción ni impunidad, y que además la asignación de recursos tenga una vocación desarrollista, una vocación de calidad del gasto, entonces ustedes verán cómo el país que ha tenido la gracia de crecer por encima de lo pronosticado, a pesar de las diferentes dificultades, y que ha tenido la resiliencia suficiente para reponerse ante cualquier crisis nacional e internacional, y por eso somos el país de mayor crecimiento de América en los últimos 30 años y uno de los mayores crecimientos a nivel global. Pero que sin embargo no se siente precisamente porque tenemos taras que debemos de abolir, como son la debilidad institucional, que trae como consecuencia otros demonios como la corrupción, la impunidad y la mala aplicación de los recursos del Estado para potencializar el crecimiento y el bienestar social. Cuando se habla de institucionalidad, instituciones fuertes, lo que se está hablando es del imperio de la ley. Por ejemplo, porque la gente entiende más cuando se le pone ejemplo, en Estados Unidos el presidente Donald Trump creía que él como presidente podía vulnerar toda la institucionalidad que tiene cientos de años. Y cuando él trataba de hacer algo, sencillamente un juez le decía, eso no se puede porque eso viola la ley, viola la constitución de la República. Y tenía que meterse el rabo entre las piernas. En República Dominicana, lamentablemente los presidentes creen que el Estado son ellos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo.
Es posible que el proyecto de Danilo Medina... El Estado soy yo, como Luis XIV. Soy yo. Como por ejemplo Danilo Medina, que tal vez lo hizo con buena intención, la visita sorpresa. Pero que él está demostrando que no cree en la institucionalidad, sino él como presidente crecer ante la colectividad. Y no es así. Es que el Ministerio de Agricultura, a través de un proyecto que se estructure, tenga que responder a las necesidades del campo. Si ese ministro no se corresponde con ese proyecto, entonces se saca y se busca uno que tenga vocación de servicio. En otro tenor. Pero tampoco el ministro administrativo de la presidencia puede ser un competidor de los agricultores. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Que si Luis Abinader quiere, él tiene el poder más grande que existe en todo lo que tiene que ver con la materia, que lo dijo Albert Einstein. No es la energía atómica, no es la energía nuclear, no es el viento, es la voluntad. Y eso es lo que le ha faltado a los presidentes de República Dominicana. Cuando se empiece entonces a aplicar ese imperio de la ley, que ojalá sea en este gobierno, yo no lo creo, pero ojalá sea en este gobierno, entonces tendremos el país que todos queremos y que todos merecemos. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, entregó una vivienda a una maestra de 67 años en la comunidad de Tomayor del sector Mano Guayabo de Santo Domingo Oeste, no, perdón, de Hato Nuevo, no de Hato Mayor, de Hato Nuevo, como parte de una acción conjunta público-privada desarrollada a través del proyecto Milagro de Amor, que impulsa para resolver problemas sociales. Veamos. Cada vez que yo pueda apoyarlos, pues siempre estaré. Siempre estaré en todo lo que tiene que ver con la colaboración, como es un ejemplo lo que ustedes han hecho, con maestras como usted, con la educación y sobre todo con lo que significa trabajar unidos, porque todos juntos podremos salir adelante y iremos todavía avanzando muchísimo más. Peña expresó que con este tipo de acciones se refuerzan los criterios de solidaridad que identifican al pueblo dominicano y valoró el esfuerzo de los jóvenes por la realización de este aporte social en favor de la señora Mondestín y su familia. En vísperas de que se inicie la entrega del nuevo bono navideño que comenzará a ser distribuido hoy viernes, el gobierno continúa entregando tarjetas de solidaridad a familias vulnerables. Moisés González completa esta hermosa historia. Sin ningún tipo de distanciamiento para protegerse de eventuales contagios de coronavirus, decenas de personas hacen filas en las administradoras de subsidios sociales para recibir tarjetas solidaridad. Feliz de la vida y dándole gracias al Señor Jesucristo cada día más. Muchas personas se van a beneficiar. De verdad que sí, que ha sido un paso más. Lo necesitaban. Otros consideran que deben tomarse medidas para evitar la aglomeración de personas en momentos en que la pandemia se mantiene contagiando y matando gente en territorio dominicano. Deben de poner más sitios donde se organiza mejor la gente. Van a poner en salud pública, en el partido de recogida, donde bolsean, de que las mujeres tengan derecho a ir a buscar su tarjeta ahí. Necesitamos un poquito más de cuidado porque la pandemia ha aumentado mucho y sería muy bueno, ahora porque no hace sol, pero cuando hace sol aquí estamos aquí que nos morimos, una carpa, qué sé yo, y un poquito más de distanciamiento. Con relación al anunciado bono navideño, será mediante una tarjeta con valor de 1.500 pesos para ser consumidos en cualquier establecimiento. La entrega será a partir de este viernes. Y luego de recibirla, cada beneficiario debe activarla llamando al número telefónico 809-920-2004. El bono estará disponible hasta el 30 de marzo del 2021. La entrega de los bonos a la población vulnerable se hará a través de Prosoli en operativos de entrega y los ciudadanos no deben ir a ninguna oficina para retirar la tarjeta. Gracias a Moisés González. Hora de aumentar el acervo económico con Indiana Ortega y el diccionario económico.
La balanza financiera es la cuenta que recoge los préstamos que pide un país al extranjero y las inversiones o depósitos que los países extranjeros efectúan a un país. La balanza financiera se compone de dos grandes grupos, activos y pasivos financieros. Los productos financieros que se incluyen en la balanza financiera son muy variados y cambian en función del país objeto de análisis. Los principales ejemplos son compra de acciones, bonos y obligaciones, inversiones en inmuebles, entre otros. Para Market, Economía y Negocios, Indiana Ortega.